Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. 6 de julio. Ha sido hasta ahora, en lo que va del año, la jornada más fría en la provincia de Córdoba, al menos. En 50 localidades del interior de nuestra provincia hubo marcas que superaron los 5 grados bajo cero. La más cercana a nuestra ciudad, Berrotarán, con 7.2 grados bajo cero. Ha sido realmente una jornada muy fría, sobre todo la noche de ayer y la madrugada de hoy. 6 de julio de 1573, desobedeciendo órdenes del rey, Jerónimo Luis de Cabrera fundaba en otro lugar la Córdoba de la Nueva Andalucía. Hoy la ciudad de Córdoba, nuestra capital, está cumpliendo 447 años en un festejo muy raro, muy particular por esto de la cuarentena. Cuarentena que lleva ya 109 días. Para hoy, en la apertura informativa de nuestro Canal 2, los títulos de los 30 minutos son estos. Obras en el basural. Avanzan las obras de remediación del basural luego de una semana de trabajo de la máquina enviada por la Subsecretaría de Ambiente. Es notable el cambio que ya se observa en ese sector. Vacuna antigripal. Se inició hoy la campaña de vacunación antigripal, tanto en el hospital como en las salas asistenciales de los barrios. Se está aplicando la vacuna a personas mayores de 65 años. Ayuda a los clubes. El director de la Agencia Córdoba Deportes, Alberto Martino, estuvo hoy en nuestra ciudad. El exintendente de Río Tercero entregó subsidios de ayuda económica al Club Atlético y Esportivo Belgrano. El acto fue encabezado por el intendente Rubén Dagún, y estuvieron presentes también el legislador Adrián Escorza y la subsecretaria de Deportes, Laura Irusta. El Concierto Ideal, exitosa realización de la segunda edición del Concierto Ideal. El joven cantautor Franco Cabullo fue el encargado de animar la velada sin público, que fue transmitida por Canal 2 y las plataformas digitales. El sábado 18 será el turno de la tercera edición con pura cepa. Lo hacemos público la semana pasada con la presencia del secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, que estuvo recorriendo el predio del basural municipal a cielo abierto y se presentó esta máquina enviada precisamente por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Ya ha comenzado a trabajar y en casi una semana de tarea se han visto los cambios que se están realizando allí en el predio del basural. Hablamos con Ever López, quien es integrante de la Subsecretaría de Ambiente del municipio. Bueno, se ha ido removiendo, porque esto se va a ir nivelando todo con la retroexcavadora, hasta lograr una superficie igualada, digamos, un plano igual, y luego con eso se va a cubrir con una capita de tierra y bueno, después ya se va a parquizar. Bien. Vemos que hay muchos restos, en este caso, en este sector que estamos, mucho escombro, lo cual facilita el trabajo. Sí, en ese sentido sí, se facilita mucho porque ya tenemos un buen piso, digamos. No es un piso blando como sería más adelante, que posiblemente se encuentre con eso, donde están depositados los residuos, digamos, comunes, la basura común. Acá como ha sido escombro, entonces se facilita eso. Bien. Luego de que la máquina hace ese trabajo, ¿una moto niveladora va de alguna manera, por decirlo, a aplanar más el sector? Claro, ahí sí, con eso se va a terminar el nivel. El previo nosotros va a ser un trabajo arduo de juntar todo lo que es, digamos, lo contaminante, que lo que está a la superficie, los nylon, botellas. Se va a hacer un rastrillaje completo hasta lograr limpiar lo más posible y recién ahí se le va a aplicar la tierra y se va a perfilar otra vez con la motoniveladora. Si comparamos la imagen de hace 10 días ahora, ha bajado muchísimo en cuanto a la cantidad de volumen, se ve mucho menos volumen. Sí, si ustedes pueden lograr ver allá hacia el norte, digamos, ahí se ve, ha bajado prácticamente 1.5 metros más o menos la altura de lo que era normal, que estaba. ¿Qué tiene que hacer la gente? Recién estamos viendo en este momento incluso algunos vecinos que traen algunos residuos. ¿Todavía se puede entrar? ¿Se va a poder entrar una vez que quede terminado el trabajo?
Sí, sí, se puede seguir viniendo en los horarios normales, inclusive vamos a incluir los domingos, que antes estaba cerrado, también se va a abrir de 7 de la mañana a 19 horas, todos los días. Volviendo al tema de los trabajos que está haciendo este personal que ha venido desde la Secretaría de Ambiente, vemos que en una semana ha avanzado muchísimo, lo cual marca que el ritmo es bueno, como para terminar en no muchos días más. Sí, yo calculo que 2 semanas más ya estaría finalizando, o quizá un poquito más, ¿no? Pero lo estipulado eran 30 días de trabajo, pero ahí vamos a andar bien con los tiempos. Y volviendo, disculpa, a lo anterior que me preguntaban los vecinos, una vez que se acondicione todo el lugar, se va a disponer el lugar para que siga ingresando el tema de la poda, escombros. No, así los reciclables no pueden ingresar más acá. Todos los materiales reciclables van a tener que ser depositados, llevados a la planta, digamos allá de Girso. Bueno, Ever, el pasado martes se produjo un incendio bastante grande que mereció el trabajo de varias dotaciones de bomberos, incluso de localidades vecinas. ¿Se originó aquí en el basural ese incendio? En realidad no fue a causa del problema constante que hay en el basural, sino que fue en el límite del basural con un campo aledaño. Ahí aparentemente unos chicos prendieron el fuego y de ahí se inició todo lo que sucedió después. Se inició hoy en nuestra ciudad la campaña anual de vacunación antigripal. Esto es en el Hospital Municipal Escabuso y en las salas asistenciales de los barrios. Puntualmente estuvimos en Barrio El Salto, donde recabamos esta nota. Bueno, hoy comienza desde los centros, los 3 centros de vacunación, ya sea El Salto, Sol de Mayo o el hospital, la vacuna para adultos, antigripal para adultos. Mayores solamente para mayores de 65 y embarazadas. Los horarios de aquí, de la salita de sol de Barrio El Salto, son de 8 de la mañana a 14 horas, de lunes a viernes. La vacuna antigripal pediátrica, que es para los niños de 6 meses a 2 años, está a su entera disposición desde siempre, nunca estuvo en falta. Bueno, te repito, se va a realizar vacuna antigripal para adultos mayores de 65 solamente en los 3 puestos de vacunación. ¿Los mayores de 65 tienen que venir con la indicación médica para colocarse esa vacuna? No, no es necesaria la indicación. Es para estar... en realidad la vacuna está para los mayores de 65. No necesitan la indicación de su médico. Independientemente si los alcanza la campaña del PAMI o no, a los mayores de 65. En realidad, si las personas tienen obra social y pueden conseguir la vacuna, es lo mejor. Pero no se le va a negar a ninguna persona por más que tenga obra social. Bien. ¿Tienen algún cupo limitado de vacunas que han recibido? Y nos manejamos con los cupos que van mandando, vacunas que van mandando, las van haciendo, no están mandando mucho en realidad, pero bueno, nos manejamos de esa manera. Se van mandando, las vamos haciendo y nos van mandando así a medida que se nos van terminando. ¿Hoy los 3 puestos de vacunación tienen esa vacuna? Sí, los 3 puestos están funcionando y los 3 tienen la vacuna. Una pregunta de información, tiene que ver que, y de paso para descentralizar, que muchas veces la mayor cantidad de gente va, acude al hospital. ¿Puede ir de cualquier barrio, de cualquier zona de la ciudad a alguna de las salas, personas a colocarse? Totalmente, sí, totalmente. No necesariamente tiene que ser del barrio donde le quede más, claro, donde está la sala, donde le quede más cómodo. En realidad lo que queremos hacer es poder terminar de colocar las vacunas a los mayores de 65, entonces pueden llegarse a cualquiera de los puestos. Bien, momento de hacer la primera pausa en los 30 minutos cuando volvamos. Entre otros temas, estuvimos hablando en la mañana de hoy con el director de la Agencia Córdoba Deportes, Alberto Martino, quien estuvo en Almafuerte trayendo subsidios económicos de ayuda para los clubes, en este caso Atlético y Belgrano. Entre otros temas, luego de la pausa. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes. Ofrecemos para Almafuerte y zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o a explosión. De reconocidas marcas como DeWalt, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dowen Paggio.
Acércate a nuestro local de Malvinas 768, con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 47 11 43 55 45 82. Carlos Menichetti Repuestos. ¿Tenés mail? ¿Sabías que podés recibir todas tus facturas de la cooperativa, energía, agua, internet y cable por correo electrónico? Informanos tu dirección de mail por WhatsApp al 3571-561841, 3571-631052 o escribinos a reclamos@coopal.com detallando el nombre del titular de cuenta de las facturas que deseas recibir y listo. Con tiempo de anticipación a los vencimientos, podrás ver y analizar tus consumos y descargar tus facturas en el momento que lo decidas. Súmate a la era digital y al cuidado del medio ambiente. Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada. Segundo bloque de los 30 minutos. En el mediodía de hoy, el intendente Rubén Dagum recibió a Alberto Martino, quien fuera intendente de Río Tercero, hoy uno de los directores de la Agencia Córdoba Deportes que preside Pichi Campana, y estuvo precisamente acompañado Martino con el legislador departamental Adrián Escorza y estuvo también la subsecretaria de Deportes Laura Irusta. El tema era la convocatoria a los clubes de nuestra ciudad, puntualmente en este caso Atlético y Belgrano, quienes recibieron un subsidio, una ayuda económica. Bueno, obviamente sabemos la importancia y relevancia que tiene para los clubes de cada uno de nuestros pueblos recibir algún tipo de ayuda, y más en esta situación que nos toca vivir. Y queda demostrado también la importancia que tiene el hecho de la relevancia que le da la prensa de cada uno de los pueblos también de transmitir este tipo de acontecimientos. Bueno, como vos decías, hoy en esta primera etapa de ayudas de este programa de la provincia de entregar subsidios no reintegrables a todos los clubes de la provincia por 40.000 pesos. En una primera etapa le tocó a Atlético y Deportivo Belgrano, y en realidad fue hecho así porque sabemos que acá es como en Río Tercero, 9 Atlético, el River y Boca, y acá si le damos uno iba a ser más complicado no darle el otro. Bueno, acá Julio se quedó para una segunda etapa que es a partir del 15 de julio, pero bueno, la idea es que reciban todas las instituciones de cada uno de nuestros pueblos esta ayuda que sin duda es muy bienvenida ante esta crisis que nos toca vivir a todos, ¿no? ¿Es una asignación, una ayuda no reintegrable? Claro, son subsidios no reintegrables por 40.000 pesos. Este programa del gobierno de la provincia abarca unos 500 clubes, así que todas las comunas y municipios de todo el territorio de la provincia seguramente van a recibir esta ayuda. Es un programa que es bastante flexible, distinto por ahí de los programas nacionales, porque se ha contemplado de que sabemos de la realidad de los clubes que por ahí no tienen las autoridades del día o los balances del día. Entonces por eso es que se les pedía el aval en los formularios de la firma del intendente o del legislador departamental para que ellos dieran fe de que más allá de que no tuvieran sus autoridades o balances del día, estuvieran desarrollando actividades deportivas. Así que ese es el requisito esencial para poder acceder a este beneficio, que realmente los clubes estuvieran funcionando. Después de ahí más, tienen 30 días para justificar en qué se gastaron esos 40.000 pesos. Y bueno, y simplemente eso, como siempre decimos y lo dije recién, el concepto un poco del gobierno de la provincia es que los dirigentes de los clubes se sientan acompañados, no se sientan solos. Es un poco un mimo a una caricia a cada uno de ellos de acompañarlos en este proceso de crisis, porque valoramos el enorme esfuerzo que ellos realizan para mantener sus instituciones abiertas, y también nosotros sabemos del fin social que tienen las instituciones para nuestros pueblos, que son un rol fundamental. Así que lo menos podemos hacer es estar al lado de ellos para que sostenerlos
para que sigan con sus puertas abiertas y que apenas salgamos de esta pandemia vuelvan a tener la vida habitual a la cual estamos acostumbrados. Alberto, aprovechando la oportunidad, ¿en qué está inmerso hoy la Agencia Córdoba de Deportes junto con los COE centrales? Hay actividades deportivas que se han flexibilizado, hay otras que esperan. Puntualmente quiero preguntarte respecto a la natación. Tenemos en Almafuerte un natatorio donde tiene muchos participantes en competición. ¿Cómo está ese tema? Nosotros hoy desde la agencia obviamente recibimos todos los protocolos que nos alcanzan las distintas federaciones, ¿no? Nosotros nos enfocamos puntualmente en el deporte federado. Por ahí nos hemos tomado un poco esto los gimnasios sin que nos correspondiera, a veces la realidad, porque la verdad es que el gimnasio como actividad deportiva en sí no tiene una federación, no es un deporte federado. Pero bueno, si no iba a quedar medio como al medio ahí y ninguno se iba a abocar, digamos, a tratar de canalizarles el protocolo para que en algún momento se pudiera flexibilizar esa actividad. Por eso, de hecho, se han ido flexibilizando distintos deportes individuales, fundamentalmente el aire libre. Y obviamente que sabemos y somos conscientes que por ahí uno de los mayores reclamos que hoy tenemos, más allá de lo deportivo, lo saludable, es también una cuestión económica, son los natatorios y los gimnasios, fundamentalmente los gimnasios. Los protocolos están presentados, el COE lo sigue evaluando, de hecho el mismo ministro de Salud de la provincia ha pedido un poquito más de paciencia porque ellos entienden que por ahí sanitariamente los gimnasios son un foco potencial de contagios muy, muy importante, son muy vulnerables en ese sentido. Obviamente que entendemos y comprendemos la situación económica por la cual están atravesando, pero bueno, en este esfuerzo nos toca hacer todos de una u otra manera, algo hemos perdido en el camino en todo esto. En los gimnasios yo creo que, bueno, es inminente que se puedan llegar a habilitar. Pero bueno, y también depende mucho, y creo que esto también tenemos que ser conscientes de que el nivel de fase que hoy está la provincia, está en la fase 5, se pueda mantener y sostener, que eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Mientras siga este nivel de contagio, esta curva de contagios, eso va a posibilitar que distintas actividades deportivas, los gimnasios, los natatorios se pueden ir flexibilizando más rápido y progresivamente. Pero también tenemos que ser conscientes de que lo que hoy estamos hablando y diciendo y programamos para mañana, nos podemos, de acá a 24 horas nos podemos encontrar con otra realidad, porque sabemos que, como dice nuestro gobernador, es un bicho traicionero, no hay vacuna, la única cura que hay es esto, respetar la distancia, lugares ventilados. Bueno, y entonces por eso es que depende mucho de cómo se vaya desarrollando esta pandemia para ir también posibilitando que se practiquen otros deportes o se habiliten otras actividades comerciales también, ¿no? Estaba programado para este 2020 una serie de presentaciones culturales, artísticas en la sala de nuestro Cine Teatro Ideal y Cooperativo, como vino ocurriendo desde su reapertura hace ya varios años. Y esto de la pandemia, de la cuarentena, ha hecho de que indudablemente se suspendan todos los espectáculos que concentren mucho público. Derivó esto en tratar de realizar algo sin público, pero que pueda llegar a todos los hogares, y es el caso de este concierto ideal que comenzó ya hace 15 días y que se reeditó el pasado sábado con la presentación de Franco Cabullo, este joven riotercerense que ha tenido una, a pesar de su juventud, una dilatada trayectoria dentro de la música con su banda que integra incluso un almafuertense. Exitosa presentación de Cabullo que fue transmitida por nuestro canal en vivo y en directo y también por las plataformas digitales. Se va a volver a reeditar el próximo sábado 18 de julio con la presentación de Apura Cepa. Iremos adelantando luego otros números y presentaciones de cantantes y artistas locales y de la región que estarán en el cine. Disfrutamos, para irnos a la pausa, con parte de lo que ocurría el sábado en el concierto ideal con Franco Cabullo. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensabas, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre.
me alivie un poco más. Lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida y hablo por nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto se llama A Viva Voz. Nos vamos de esta manera. De sus casas nos acompañan con toda la alegría, con todo el ritmo posible, y que esto va a pasar pronto. Dice de esta manera, así. Bueno, de esta manera se despedía Franco Cabullo. Una hora exactamente el recital en el Concierto Ideal. Este miércoles 8, a partir de las 21, estaremos repitiendo de manera completa el recital de Franco Cabullo desde la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo, con esta modalidad sin público, pero llegando a través de nuestro canal y también, por supuesto, de las plataformas digitales. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En la edición de mañana de Suceso Semanal estaremos recorriendo los trabajos que se hacen por estas horas para descubrir el túnel derrumbado del Canal Molina en zona de Tercera Usina, a ver cómo los trabajos vienen avanzando en esta difícil tarea de intentar descubrir dónde está el problema para poder repararlo. También los presidentes de los clubes que hoy recibieron el subsidio, qué van a hacer con ese dinero, qué están haciendo y cómo es la actividad que tienen las entidades deportivas de la ciudad en esto de la cuarentena. Y en el caso de Atlético, que va a celebrar 104 años el próximo jueves 9 de julio. Algunos de los temas que tendremos mañana en la edición del martes de Suceso Semanal. Vemos cómo cotizaron los granos hoy en Rosario.
228 dólares para la soja disponible, 125 dólares para el maíz, 190 dólares disponible para el trigo. A futuro, el sorgo cotizó 135 dólares la tonelada, 225 dólares el girasol. Bueno, ayer se pronosticaba que íbamos a tener un día desapacible con mucho viento sur, con temperaturas bajas. De hecho, estuvo linda la jornada hasta que comenzó a oscurecer. Muchísima gente en nuestro lago Piedras Moras disfrutando de estas horas de sol. Vamos a ver qué nos anticipa el tiempo para los próximos días. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 3 grados la temperatura actual, está despejado. Para mañana martes, la mínima 1 grado, la máxima 10, parcialmente nublado. 0 grado para el miércoles, 14 la máxima, parcialmente nublado. 3 la mínima, 19 la máxima, parcialmente nublado para el próximo jueves 9 de julio. Veamos cuáles son las farmacias de turno en nuestra ciudad para las próximas horas. Hasta mañana a las 8 va a permanecer de turno Farmacia Argentina en Pedro Semolina 202. Y desde las 8 de mañana martes y hasta las 8 del miércoles, Pentate Farma en San Martín y Catamarca. Nos estamos despidiendo, no se vayan, ya llega como cada lunes Contacto Agroindustrial. Las noticias continúan mañana a las 21 con Suceso Semanal. Gracias, buenas noches.